la solución de los retiros, evidentemente, no ha tenido no solamente el respaldo de Mario Marcel, sino que tampoco del presidente Lech. Son palabras de Ischia Siches, la futura ministra del Interior, quien en Mesa Central negó que el presidente electo, Gabriel Boric, hubiese apoyado retirar los ahorros de pensiones. Declaraciones que encendieron las críticas en redes sociales y reflotaron las cuatro veces en que Boric votó a favor de la iniciativa en la Cámara de Diputados y los al menos 25 tuits en los que manifestó su abierto respaldo a los retiros previsionales. Y por lo tanto, nosotros, tal como lo hicimos en primera instancia, vamos a votar favorablemente al cuarto retiro como Frente Amplio. Nosotros, como Aprobó Dignidad, hemos decidido apoyar el cuarto retiro y introduciendo modificaciones para atenuar los efectos de desigualdad que este tiene, porque sabemos escuchar lo que nos están planteando desde todo el territorio a donde vamos. Un respaldo llamativamente contradictorio con las advertencias de su Consejo Asesor de Economistas, quienes le advirtieron sobre los nocivos efectos de un cuarto retiro en las pensiones futuras y en el funcionamiento del mercado de capitales. Y es que el para entonces candidato de Apruebo Dignidad pasó de decir que el nuevo retiro generaría un daño irreversible en las pensiones futuras a llamar a agilizar su votación en el Congreso. Sin embargo, su apoyo no fue suficiente y finalmente el proyecto se rechazó por 89 votos a favor y 29 en contra, siendo que necesitaba 93 votos a favor para ser aprobado. Situación de la que Gabriel Boric culpó a la derecha. Sin embargo, la derecha, la misma que celebró un bono de 65 mil pesos cuando la gente más sufría, la misma que rechazó el IFE, hoy día rechaza el cuarto retiro y es ella la que debe dar explicaciones. A continuación, te compartimos un listado de tweets que muestran el reiterado apoyo del presidente electo a los retiros de fondos de pensiones y que evidencian el discordante señalamiento de Ischia Siches. 1. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Pero la intervención de Siches en Mesa Central sobre pensiones no fue la única que trajo repercusiones, sino también sus dichos sobre la influencia negativa del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Desde nuestra perspectiva, la iniciativa que ha encabezado el gobierno actual de militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que la ha incrementado. Frente a lo cual hubo respuesta de las autoridades, quienes señalaron que desde que el presidente decretó la medida en el sector, los hechos de violencia en la comuna de Cautín, Biobío y Arauco se han reducido un 48%, los atentados incendiarios un 23% y las usurpaciones un 69%. La media diaria de hechos de violencia se redujo de 5,5 a 2,9. Van más de 140 detenciones y 158.000 controles realizados con las policías con apoyo de las Fuerzas Armadas en el marco de los operativos mixtos y patrullajes dinámicos. Si quieres saber más sobre las 29 veces que Gabriel Boric apoyó los retiros de ahorros de pensiones, te invitamos a leer el artículo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.